Hola amigo, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy vocal coach. El día de hoy voy a reaccionar a un popurrí de canciones que se escuchan en México para celebrar el Día de los Muertos y que me la han propuesto muchos de ustedes. Según encontré en Wikipedia, el Día de los Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Si alguno quiere agregar más datos, lo puede hacer acá abajo en un comentario que después los voy a estar leyendo. Ahora sí, amigos, empecemos. Chavela Vargas, La Llorona. ¡Wow! Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona. ¡Ajo! Piel de gallina. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Wow. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. Wow, amigos, me ha dejado sin palabras. Me ha puesto la piel de gallina, los pelos de punta. ¡Qué interpretación tan sublime, amigos! ¡Magistral! Acá la gran Chavela Vargas nos demuestra que no es necesario tener un gran rango vocal, una gran voz para transmitir, para llegar al corazón del público. ¿Vieron que con esa voz ínfima, lo que llamamos en canto una voz soplada, donde las cuerdas vocales no llegan a juntarse bien, por eso se escapa aire entre medio, ¿no? Porque no comprimen bien. Con esa voz tan chiquitita, susurrada, nos llegó al corazón y nos puso la piel de gallina, porque estoy segura que ustedes también ahí en su casa se le pararon los pelos y seguramente alguno de ustedes se emocionó. Cuéntenme si alguno lloró conmigo y se emocionó como yo. La Calaca, Amparo Ochoa. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la... ¡Qué bonita voz la de esta mujer, por favor! Nunca habíamos escuchado Amparo en el canal, pero sí, la tengo anotada en mi lista de futuras reacciones porque ustedes me la habían sugerido y me encantó. ¡Qué color de voz brillante! Tiene un muy buen mix en la voz, es decir, que tiene un rango vocal muy homogéneo. No se escuchan cortes en los cambios de registro y tiene también una forma muy bonita de decir el texto. Transmite mucho, por más que no teníamos las imágenes ahí cantando en vivo, pero igual llegaba lo que estaba diciendo. ¡Wow! Buena intérprete, ¿eh? Además de buena cantante, buena intérprete, Amparo. ¡Qué hermosa música! Nos hace tirar la pata y yo me la escapé una vez. Pero
por poco y me atrapa. Según tengo entendido, porque me lo han contado algunos de ustedes, en México el Día de los Muertos es una celebración, es un día festivo, no es un día triste como uno podría pensar, sino que se recuerda, se honra a los muertos, pero con alegría, ¿no? Recordando todos los momentos lindos que uno pasó con esos seres queridos. ¡Wow! Me emociona, ¿eh? ¡Qué linda celebración! Tu nombre traigo este día. Julieta Venegas. Qué bonito, amigos, que es escuchar a Julieta Venegas. Si bien nunca la traje al canal, yo ya la había escuchado antes porque acá en Argentina se escucha bastante su música y me encanta ese color de voz abierto, brillante que tiene. Y me gusta muchísimo cuando canta ahí solita con su instrumento. Qué bonito que suenan estos acústicos. Realmente llegan al alma, llegan de una forma muy especial. ¿Qué le parece a ustedes? Wow, qué hermosa, qué profunda que es la letra de esta canción y qué buena intérprete que es Julieta. ¿Cómo transmite? Fíjense que a través del manejo de las dinámicas de los volúmenes también hace llegar diferente la canción porque no se mantiene cantando fuerte, que podría hacerlo porque tiene una voz de pecho y una voz mixta muy potente, sino que por momentos la esconde, ¿no? Sobre todo en los finales de verso. Comenten por favor qué otras canciones agregarían a este popurrí y recuerden dejar su like si les gustó este video, un comentario, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita, así no se pierden ningún video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau!